Y antes de que ingrese a la sala también estuvimos conversando con el doctor Federico Schordel, que es el director del Hospital Regional de Ciudad del Este. Esta mañana una trabajadora de salud nuevamente es una de las víctimas del COVID-19, una enfermera de 28 años, Mabel, que prestaba servicio en el IPS de Ciudad del Este y causó mucha conmoción porque su madre, quien también es trabajadora de salud en el Hospital Regional de Ciudad del Este, en el Servicio General, falleció el sábado pasado. Ella tenía 62 años. Isidora Aguirre de Dielma y su hija Laura Dielma, de 28 años, madre e hijas, ambas trabajadoras de salud, Mabel, víctimas fatales del COVID-19, y un duro golpe nuevamente para todo el personal de salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Suman 5 los trabajadores víctimas fatales en ese hospital, entre médico, enfermero, personal de salud, personal de limpieza, de servicios generales, por supuesto, y todo lo que eso genera, Mabel, en cuanto a la conmoción a los trabajadores. Sin embargo, ellos, decía el doctor Federico, seguimos firme y es una oportunidad más para pedirle también a la gente que se cuide y que demostremos en esta ocasión desde la apertura del puente de que podemos evitar el rebrote de casos. Tere, entonces, 2 informaciones provenientes de Alto Paraná, una madre y su hija, ambas trabajadoras de la salud. La madre murió el sábado y la hija murió hoy, Tere. Esta mañana recibieron esa triste noticia. Ambas tenían algunas comorbilidades, internadas en el Hospital Integrado Respiratorio de Ciudad del Este. Estaban en el sector de UTI en los últimos días. En cuanto a la hija, nos explicó el director del Hospital Regional que sufrió una descompensación muy brusca y lastimosamente también se produjo su deceso esta mañana.